y el grupo de motociclistas Brutos pero Decididos de la ciudad de Medellín llegaron a Arauca. Estuvieron recorriendo la capital del departamento. Dicen que esta es una bonita región. También le hicieron una invitación a los colombianos para que vengan a Arauca, la conozcan y así puedan llevarse otra imagen. El grupo de motociclistas de Medellín, Brutos pero Decididos, tomaron la decisión de viajar en sus motos desde Antioquia hasta la capital araucana con el fin de conocer esta región del país. Buscan es motivar a los colombianos para que visiten los diferentes departamentos. Nosotros tenemos un grupo que se llama Brutos pero Decididos y nosotros programamos las rodadas con anterioridad, ¿cierto? Nos asesoramos ante todo con la gente de la zona, preguntando cómo está el orden público y cómo podemos acceder hasta la zona. Muchos nos dijeron que no viniéramos, pero gracias a que tenemos varios contactos en diferentes partes y podemos hablar con ellos, pues dijeron que no estaba tan peligroso en el tema del recorrido en carretera. Entonces decidimos venir bajo nuestra propia responsabilidad a conocer lo que tiene Arauca para mostrarnos. Al departamento de Arauca solo llegaron 13 motociclistas del grupo Brutos pero Decididos desde la ciudad antioqueña. En esos momentos somos aproximadamente unos 13 moteros o 13 pilotos, ¿cierto? El día de hoy no pudimos asistir todo, pero vinimos a esta rodada 10 motos. Entonces la idea es que podamos crecer como familia y podamos conocer más Colombia. Para Cristian Maecha, vocero de los motociclistas, dijo que Arauca es un bello departamento e invitó a los colombianos a visitarlos. Arauca es un espectáculo, o sea, los paisajes, las personas, la gastronomía, es algo espectacular, o sea, la invitación siempre es a que vengan a conocer. No hay nada más que decir de parte de nosotros, creo que lo hemos dicho todos, y todo Colombia es bonito. Arauca es espectacular, vengan y conozcan. Hacia el mediodía, los 13 motociclistas iniciaron su rodada desde la capital araucana hasta el municipio de Tame. En esos momentos nos dirigimos hacia Tame, a conocer Tame y si Dios permite llegamos hasta Yopal. Terminamos el día en Yopal y ya continuamos hacia nuestros hogares. Este grupo de motociclistas le agradecieron al alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, por su recibimiento en el municipio capital. El alcalde es una persona muy amable, realmente nos dijo que Arauca tiene mucho por mostrar y le creemos. O sea, la idea es que gobiernos así o gobernantes así puedan crecer, o sea, que realmente apoyen al colombiano. No que solamente sea político, sino netamente colombiano. Entonces, la idea es que sean para el pueblo y con el pueblo. Entonces, esa es la invitación a todos. Este grupo de paisas buscan es conocer los diferentes departamentos del país y los sitios turísticos.